got bad shit all up in my mind right now. Fuck it, give me a minute and I'ma let it all out. Y en qué anda esa comunidad de Free Fire, señores, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Tu Guardián 19. Y bueno, muchachos, ahorita en este nuevo video les vengo a mostrar en cómo este trucazo te va a favorecer en los PvPs o en clasificatoria o en lo que puedas usarlo este truco. Bueno, muchachos, este básicamente no es un tipo truco, pero bueno, es como una ventaja que te agarra para matar a tu oponente en cualquiera, ya te dije, en cualquier modo de juego, ¿no? Bueno, cracks, como ustedes ya saben, el tema de levantar mira, si eres de PC o de celular, esto, bro, te va a funcionar y te va a favorecer, ya te dije, en PvPs, en modo clásico, en clasificatoria, en lo que quedas, en lo competente, puedes hacer eso, loco, así que esto te va a beneficiar mucho. Bueno, bro, te voy a explicar en lo que debes de hacer. Número 1, la técnica del boxito te va a favorecer mucho. Yo esa técnica, yo la odiaba. Como ya le estoy agarrando práctica, ayudar muchísimo. Bueno, en lo que también te quería decir es que al momento de bochito no es como otras personas lo hacen. O sea, tú lo tienes que hacer bien como aquellas personas. Por eso estás en este video, loco, y te voy a explicar. Número uno, loco, nunca te le vayas encima tú a tu oponente. Si él es bueno con armas MG, no te le vayas de frente. Si ves que en todos los PPs o tu oponente que está ahí a larga tienes MG, trata de no acercártele mucho. ¿En qué forma? Porque si tú te le acercas, él prácticamente te va a volar la cabeza. Porque, loco, el botchito es un truco letal que todos los tanques lo usan, hermano. Pero si tú eres, si tu oponente es con escopeta, M1014, dos tiros o SPAS 12 es a clasificatoria, claro, que te tienes que full rush, hermano, no tengas miedo ahí, pero siempre y cuando la sepas usar la arma. ¿De qué forma te digo? Que la M10 tienes que levantarlo brusco. Si tu oponente está cerca, levántalo lo más brusco que puedas. Si tu oponente está lejos, a media distancia, levántalo brusco también, brusco. Si es con la dos tiros, cambia el tema. Si está corta, si está muy cerca, brusco. Y si está como a media, tienes que levantarle la mira suave. Ahora, el botón de disparo es muy importante, loco. Si tú vas a hacer en tema de PPs o de levantar mira larga o levantar mira con apuntar y todo eso, tienes que tener tu botón de disparo lo más mínimo posible. Porque yo hacía el error de mi botón de disparo, pum, en 70, pum, en 80. No, loco, eso no te va a favorecer. Te saldrán tiros, sí, porque el botón de disparo te va a ayudar a... la sensibilidad te va a ayudar a levantar mira. Pero en realidad, al botón grande es como que fuerzas más la mira y como que tienes más, se le va a subir la mira más de la cabeza de lo que ya estaba. A cambio, con la de botón lo más pequeño posible, un 25, un 30, un 32, un mínimo de eso, te va a tratar de ir siempre a la cabeza, pero algunas que van las ahí sobrando, pero no. Pero la mayoría va a cabeza, loco. Por eso te va a dar todo rojo. Por eso los de PC usan el botón en mínimo, en 10. Pero en Memo Play, yo lo he usado de esta configuración. Me va súper que perfecto. O sea, hay bastantes diferencias en botones de disparo que te van a ayudar demasiado. Loco, para el celular del botchito, nunca vayas al rush. Podemos ver ahí que yo trato de no acercármele mucho. Pero si él está así, o sea, si veo que no se cubre mucho, trato de ponerle las paredes. Y míreme, ese es mi error, en írmele encima. Pero gracias que no me levantó la mira a tiempo, porque el oponente tiene que ser muy rápido también. Enfrente no te le vaya. Si él hace la de bochito, tú trate de acercártele con paredes y loco, y hasta que la zona esté a chicas, ahí, al full rush. Bueno, ese es mi consejo, brother. Así que
Te voy a mostrar unos clips, así que disfruta este truco, hermano. Ojalá que lo pongas en práctica, practícalo mucho en entrenamiento y vas a ver los resultados que puedes tener. Las sensibilidades que yo recomiendo para dispositivos es en todo 100, mínimo 90 y 95, 92, 93. Eso es lo mínimo que puedes poner para levantar, mira, en PPs. Y la mira de punto rojo, eso ya sea a lo que puedas configurar. En PC, hermanos, a los de PC, traten de buscar su configuración. Yo he hecho un video, así que lo pueden ir a ver, muchachos, mostrando mi configuración. No es necesario que tengas un mouse gamer ni todo eso. Lo necesario es tu sensibilidad perfecta en lo que es, y los componentes que va usando el emulador. Así que, muchachos, los dejo con unos pequeños clips que me saqué en entrenamiento, porque traté de hacer ese video para todos ustedes, para que no tengan dudas. Y si tienen con una duda, muchachos, solamente aclárenme en la caja en los comentarios y yo trataré de respondérselo. Así que, muchachos, nos vemos en un próximo video. Disfruten este trucazo, hermano. El truco es la de Botsito 2.0, se puede decir así, porque en MP40 y M10 es lo único que te necesitas. Así que, bro, muchas gracias por ver tu guardia nacional. No te olvides de dejar tu like y tu suscripción, bro. Y nos vemos en un próximo video y directo. Bye bye, muchachos.